Esta semana vino un compañero que tengo de años y me dice, ¿sabes qué? Me van a invitar a trabajar el distrito y quiero que me apoyes como coordinador de distrito y me van a dar el quinto. ¿El quinto con quién? Porque de Adán Augusto yo soy y el secretario es el de coordinador estatal de Adán Augusto. ¿De quién? Oh, no, pues acá es con Claudia. Ok, entonces nomás checa, pon en una balanza qué te conviene. Si realmente donde estoy yo, que mi jefe es el de bienestar, donde están los programas, donde está todo, acá tienes que ser muy, porque final de cuentas, si no, después te quedas y nada de apoyo. Y es importante no dejar el todo por el nada, porque esto va a pasar con tu amigo 2 meses y se acaba lo que de Sheyman, ¿eh? Eso ya lo entiendo, yo sé que siempre ha sido así, definitivamente. Pero ahora sí que en este caso, pues yo no pensé que fuera a repercutir. Te voy a decir una cosa, el que mueve el partido de Morena, ¿quién crees que es? Mi jefe. Sí. Neta, es el jefe del partido de Morena en el estado. Sí, pues eso también lo entendemos. Ah, okay. Y por algo me puso a mi coordinadora del quinto, porque somos sus cartas fuertes. Hace 4 años invitamos a Borgueño aquí a una reunión importante, y sí vino, asistió, quedó de regresar y nunca regresó tampoco. Lo que deberías de hacer es, ¿sabes qué? Ya estoy apoyando a la licenciada Valeria, es la coordinadora de bienestar, y estamos apoyando a Adán Augusto. Así de fácil. Valora la balanza. El mero mero que mueve el estado de Morena es mi jefe y es el de bienestar. Bueno, quedaron de apoyarme y no hubo ni camión. Entonces, ahora sí que para nosotros, como líderes, pues ese nos afecta porque si no nos responden. Cuando estés y pase ese, arme una videollamada, yo me comprometo para que yo sepa que no fue de ustedes y fue algo externo de Limos. Bueno, la gente me está exigiendo y pidiendo, como le digo a Pati, te entregué 4 comités y nomás me das 20 vales para 20 personas. Las demás personas se enteraron y pues se me echaron encima. El día que vinieron aquí con la diputada Julieta Ramírez, a 2 personas no le entregaron gorras, se las demostraron, se las dieron, pero se arrebatan y la gente no que una gorra querían y no se las dieron, o sea, y se las dieron pero se las quitaron. Esa gente me reclamó. Todos esos detallitos parece que no, pero repercuten a uno como líder, porque yo a la gente aquí la tengo. Es lo de menos entre mandarte gorras y todo. La diputada, ¿sí sabes que está para senadora? Sí, yo sé que está jugando. Es pareja de mí, el secretario. Es la senadora. Va a haber reuniones con ella la próxima semana en todo Tijuana. Sí. O sea, estamos con la gente más pesada trabajando por algo. Pero sí es bien importante. Ok. Que sea bien leal y cuide, ¿sabes? Y siguen abriendo, al final de cuentas, apoyos, porque es bienestar y todo rebota con nosotros, así que tú ni te preocupes. Me dejaron tirar con la gente, no entregamos los vales completos a la gente, el apoyo de este hombre a una señora no se lo dieron, entonces... Ponen una balanza, ¿quiénes son los que estamos en el gobierno? No, pues es que me queda claro, pues la diputada Julieta pues va para senadora y... Ah, okay. ¿Y yo para dónde voy? Yo estoy participando para una diputación. ¿Por qué crees que me dieron a coordinar el quinto distrito? Ponte a pensar. ¿Y quién más? ¿Quién es el mero mero que mueve el estado, tanto Morena y Bienestar? Es el Nexa, el secretario. Por eso estoy yo ahí también en ese distrito. Entonces, sí es importante. Por eso te dije, valoren dónde están.